I love just a casual melody. Do you want have a casual song? Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Suyo, se comportaría de una manera más digna. ¿Pero qué pasó realmente? Él estaba actuando todo ansioso como un perro después de haber sido llevado al veterinario. Ah, ok, yo me acordé, ¿verdad? Que ese Jan se ocultó tras las sábanas para espiar a Brooks, ya que lo vio entrando en un auto que, pues, no es nada del gusto del Brooks, porque el gusto de Brooks en autos es como el alfa que usamos para escapar en el primer juego. Así que aquí hay algo raro. Y también de que hay un desconocido ahí. Ok, ya me puse el día. Bien rápido me puse el día. De tratarse de alguien que podría ser que ese cerdo actuara de esa manera, debe ser alguien con gran puesto, con un gran puesto. Eso es fácil de entender. Pero aún así eso no me cuadra. Si realmente se trata de alguien tan importante, entonces, ¿qué traería alguien como él a una prisión tan penosa como esta? A Weevil Jan, bien orgulloso del lugar en donde está. ¿Tendrá algo que ver con la situación que está pasando en la prisión en este momento? ¡Ups! Esto es malo. Ya es hora de regresar al comedor para continuar con el trabajo de Holman. No tengo el tiempo de estar pensando en conspiraciones y el mal del mundo. ¡Chale! Ya vamos a ir a hacer la chamba. ところでさっきの話なんだが、明日の搬入で本当に追加の囚人は最後なんだろうな。 Ok, Jan ya no está viendo esto, pero aquí a mí como la jugadora sí lo voy a ver yo. O sea que supongo que voy a ver cosas que Jan no va a saber. A diferencia del primer juego, que todo lo sabía Jan y nosotros también, obviamente, ¿no? Ok, este se pone más bueno. Y este gordinflón es Brooks. Si recordarán, en el primer juego no aparecía su apariencia, solo el nombre. Y creo que ni siquiera había actor de voz en Brooks, ¿verdad? O sí. Ahí recuérdenme, ¿no? Pero
aquí pues tanto actor de voz como apariencia. No, pues con razón Jan le dice a cerdo, con Tiflón, bastardo gordo. Ok, ya, sigamos, Brox. Por cierto, acerca de lo que estábamos hablando apenas, me preguntaba si realmente los prisioneros que llegarán mañana son realmente los últimos prisioneros. No me digas que van a venir más por esta pregunta que Brox está diciendo. もちろん. それはもう書類で確認済みでしょう. ¿Qué tenemos aquí? Nuevo personaje. Este personaje no salió en el primer juego. Ok. Y este men desconocido se llama Norman. Muy bien, me dice Norman. Por supuesto. Eso se puede confirmar en los documentos. Kore ijō wa koko ni wa hairan. Ima demo mou te ippai nan da. Heta o shitara soudou ya boudou ga okite shimau zo. Ya no pueden entrar más aquí. Incluso ahora ya está demasiado lleno. Si esto empeora, podrían haber huelgas y revoluciones. Exactamente. ご心配なく、ミスター・ブルックス。明日、ここに運ばれてくる男が入所すれば、マジソンの規律はかえって引き締められますよ。What? ¿Va a venir alguien nuevo? No se preocupe, señor Brox. Si permite la entrada al hombre que llegará mañana aquí, la disciplina de Madison será más estricta. Ok, vamos a tener nuevos personajes entonces. Shikashi, soitsu wa gyangu nan daro? Shonai ni wa mafia kei no shūjin ya renchū no ōmuno mo iru. Aitsura ga otonashiku shite iru to wa. Pero él es un pandillero, ¿no es así? En esta prisión hay muchos mafiosos y personas con gran poder. No creo que se dejen domar tan fácilmente. ¿O entonces el qué tipo del que Norman está hablando es un pandillero? Ok. Sono tame ni vareware renpou seifu wa. Para eso, estamos nosotros, el gobierno federal. ¡Nani! ¿Este men es parte del gobierno federal? Una vez más se comprueba lo corrupto que está el gobierno. Kono keimusho no chian iji to keibi no tame, shugun no heishi to buki made teikyou shite iru no desu yo. Sore demo mada, anata wa jibun no shokubu ni fuan ga aru to? El cual hemos estado proporcionando saludos a soldados estatales y armas para mantener esta prisión segura y protegida. Aún así, ¿sigues preocupándote por tu trabajo? No me refería a eso. Mochiron sou de shou. Anata ni wa kitai shite imasu yo, Mister. Woden Brooks. Por supuesto que no es de extrañar que lo estés. Espero mucho de usted, señor. No. Warden Brooks. Órale, ya sabemos el nombre completo del Brooks. Oh, sí. Anata to anata no kanri suru kono shisetsu ga wareware renpou sousa kyoku ni kyouryoku shi kochira no sousa ga mondai naku owareba sou. Si usted y esta instalación que gestiona cooperan con nosotros, la Oficina Federal de Investigación, y si esta investigación termina sin problemas, kono keimusho o renpou shosoku ni kakuage suru. Sono tame no kyouryoku wo watashi wa, iya wareware wa oshimimasen. Anata mo. Me aseguraré de promover esta prisión para que pertenezca a una de las afiliaciones federales. Para ello, necesito de su cooperación. Será beneficioso para nosotros
y para usted. O sea que en pocas palabras fue por este tipo que de repente llegaron un montón de prisioneros de otras prisiones a Madison. Y ahora por eso está el problema actual. Y todavía con esto me da a insinuar que va a traer a más. No jodas. こんな地方の子役人で終わりたくない。そうでしょ?いや、あなたにはもっと大きなポストを担うだけの力量がある。そうでしょ? No querrás terminar como un pequeño oficial en un lugar tan simple como este, ¿cierto? Usted tiene la habilidad para poder asumir un puesto más grande que este, ¿no es así? ¡Ja! ¿Cuál habilidad? ¿Poner rosquillas? ¡Washimoizure! Lo sé. Algún día yo... 連邦刑務所になったマジソンの所長はそのまま連邦政府の人間になるわけだ。 その点は確約しましょう。 Primero, permíteme permíteme prometerle a usted, el director de Madison, quien se convirtió en un oficial federal de este establecimiento, que se convertirá finalmente en una persona de gobierno federal. そうすれば年収も年金も跳ね上がる。 細かな不正隠しや横領などで小銭を稼ぐ必要もない。 お分かりですな, Mister. De esa manera, sus ingresos anuales y su pensión aumentarán. Y ya no tendrá que seguir haciendo pequeños cambios por fraude o malversiones de fondos. ¿Me equivoco, señor? ¡Oh! ¡A la malversiones! Ya tiene dónde apretarle la correa. Ya se me hacía raro de por qué el Brox tenía ese carro de ese carro alfa rojo en el primer juego. O sea que por estar haciendo esas malversiones pudo sacar el dinero para tener ese alfa. Ah, miren qué cosas, ¿no? En este juego se están revelando detallitos que nunca mencionaron en el anterior. Interesante. ちっぽけな地方の刑務所では貯蓄も難しい。だが 連邦政府の養殖ともなれば... También es difícil ahorrar en una pequeña prisión rural como esta. Pero si pertenece a uno de los oficiales del gobierno federal... そこから官僚に進むのも夢ではない. そうでしょ? あなたとこの施設には期待していますよ。 A partir de ahí, su sueño de subir a la burocracia dejará de ser un sueño, ¿no? Espero grandes cosas de usted y de esta instalación. ¡Wakatteoru! Deba, hasta no. Soitsu no shogu wa, sakki no hanashi no tori ni sureba ii no da na. Kigen wa... Lo sé. Bueno, entonces solo debo hacerme cargo de ese tipo que llegará mañana, ¿verdad? La fecha límite... 1週間もあれば終わるでしょう。そうすれば全ては元通り。 Seguramente en una semana terminaremos. Para ese entonces, todo regresará a la normalidad. Ia. Anata no eitatsu igai wa... ¿Ne? A excepción de su gloria. それでは失礼. Bueno, si me permiten, me retiro. ¡Mátecule! ¡Junto un andarona! ¡Son! Espera un momento. ¿Lo que ha dicho es verdad? Yo no le creo a ese cabrón. Luego los malditos corruptos del gobierno son peores que los mafiosos. Lo sabré yo que aquí en mi país estamos gobernados por la mafia del poder, según AMLO. En fin. Ok, regresando con Jen. El almuerzo ha terminado. Hasta la cena. Tengo tiempo libre. ¿Qué debería hacer? Oh, opciones. Opciones. Bellas opciones. Ok, anciano Simón, prisionero, sí, prisioneros de CR5, o lo
dos guardias. Vamos a elegir al anciano, Simón. En los últimos días, las cosas han ido tan mal como podemos imaginar. La prisión calmada de Madison ahora es una historia del pasado. ¿Qué sabe? Si los capitanes se reunieran y pensaran que el ser arrojados a esta prisión de Madison era bueno, esta vez estarían equivocados. Nunca hubieran imaginado que tantos prisioneros serían trasladados a esta prisión. Claramente la prisión no puede responder por tantos reclusos. Además, todavía puedo escuchar y ver lo que ocurrió esa noche. Era como si el dolor de los prisioneros y el sonido de los disparos se pegaran como una sombra en mí. Como sea, aún así necesito más información. Me niego a hacer algún movimiento sin saber por completo el estado real de la situación. Si lo supiera, probablemente podría hacer mi jugada en el tablero. Tal vez. Pues vamos con el viejo Simón a ver si nos puede dar información. Después de despedir... Ay, Dios mío, perdone, tengo una llamada importante. Ay, aguántenme, aguántenme. Regresé. Perdonen, perdonen, pero era una llamada de mi sensei, mi maestra de japonés, que ando intentando pues adquirir unas horas para dar clases de japonés, así que me habló para eso y pues no podía ignorar la llamada, era importante. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde iba? Ok, después de despedirme de los otros Holman, después de un día de trabajo, salí del comedor y corrí por el pasillo. ¿Cuál es esa canción de Rashi? Avanzo por el lugar donde fueron metidos los prisioneros de corto plazo que fueron atrapados por crímenes leves o que se comportaron de una manera indisciplinada. Como lo había previsto, además de los prisioneros que fueron sacados por trabajo forzado, hay algunas personas que son inteligentes y permanecieron en sus celdas. Hay muchos prisioneros que permanecieron en sus celdas en este corredor. Había escuchado muchas cosas sobre esta parte de la prisión. Todas eran horribles. Me dirigí hacia una pequeña celda. En este piso habían por lo menos 4 personas en sus celdas. Debido a eso, el aire de este lugar se siente turbio por el mal olor que emiten las personas. Ya veo. Si trataras esos gángsters y matones de mala manera, definitivamente habría un escándalo y motín. Pero si fueras una persona con algo de decencia, terminarías en mal estado como están estas personas de aquí. Eso he escuchado de que pasa mucho en las prisiones, de que hay muchas personas que son encarceladas sin, pues obviamente porque fueron culpadas, y obviamente esas personas pues son decentes, y están rodeados de un montón de prisioneros que si fueron criminales, pues de alguna manera terminan siendo suprimidos o abusados, ese tipo de cosas. Pobrecita gente. ¡Oy, brother! ¡Otsukare! ¡Ippukushitaku nee ka! ¡Oigan, hermanos! ¿No quieren alguno? Acuérdense que Jan vende cigarrillos y todo eso. ¡H! Se me cayó mi foto de Ryosuke. Admiren a mi Ryosuke. Soy fan del grupo de Heisei Jam, un grupo de J-pop. Y se cayó la foto, quién sabe por qué se cayó sola. Ok. Sigamos. Mientras caminaba por el pasillo con la mercancía en mano, encontré lo que estaba buscando. Oh, Sacha, umai koto yattoru yō da na.
Yo, Simon Gisan. Hola, parece que te está yendo bien. Ay, pues sí, sacamos unas lanita. Dice que lana, porque en realidad terminamos intercambiando más una mercancía por otra. Pues ahí se va más o menos anciano. Por alguna razón, el anciano se veía más pequeño de lo normal. Supongo que no es de sorprenderse debido a su edad. Y además del anciano, había otras tres personas que parecían estar enojadas por esta situación. En esta celda hay cuatro personas y una cama. Y parece que están pagando una cuota para poder conseguir más mantas. Hay tres personas que están durmiendo alrededor del piso. Todavía no hay problema por ahora, pero ¿qué harán en el invierno? No hay manera de que este grupo sea tan amable como para cederle la cama al anciano Simón. No hay respeto para los ancianos, ni en esta época, ni en ninguna época va a haber, tristemente. また外でコキ使われた方がマシじゃったわい。どれ、もらおうか。Al menos estar aquí es mucho mejor que estar afuera trabajando. Bueno, ¿cuál debería elegir? El anciano suspira agotado. Aún así, sacó un cigarro blanco y un cerillo para encenderlo y luego dárselo. Después de eso, puse en las manos del anciano unos 5 o 6 cigarros más. Va por la casa. ¿Cuándo, Ananda? ¿Y te tori shibaraku shoube? わしを憐れんでるなら他の違いじゃぞ。Y ahora qué quieres? Sabe que le voy a pedir algo. Te había dicho que por el momento no haría negocios. Si te estás compadeciendo de mí, creo que te has equivocado de persona. Oh, vamos anciano, sé que usted es buena onda. Pero hasta aquí le dejamos ya, que tengo que irme a estudiar inglés. ¡Sí, tengo examen el sábado! ¿Por qué siento que lo voy a reprobar? El inglés no se me da una razón. En fin. Pues me despido, cachorritas. Espero que hayan disfrutado de este video. Y pues tendrán que esperar hasta el próximo para ver cómo sale nuestra conversación con aquí nuestro estimado anciano Simón para poder sacarle información. Pues me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Atene! ¡Cámara, no te trabes! ¡Por Dios!